principio nos van a dirigir unas palabras. Bueno, no sé si se ha encontrado el traductor. ¿El traductor está? Bien, está aquí la traductora. Nos va a dirigir unas palabras el señor Jessías, ¿vale? Por parte de la base de el, como segundo responsable del departamento MVR. Thank you. Mayor, thank you very much for having us today. Muchas gracias por tenernos hoy aquí con ustedes. It's a pleasure to be here for the 60th anniversary between the base and the city of Rota. Es un placer estar aquí en el 60 aniversario de la unión entre Rota y la base. I ran the race this morning, that's why I'm still so very red. He corrido la carrera de esta mañana, por eso todavía estoy sudado y rojo. I hope we have more races, we have more activities with the base and with the city. Me gustaría tener más carreras y eventos entre la ciudad y la base. As St. Paul said, I ran a good race, I finished. Fue una gran carrera y la he terminado. Thank you. A continuación, le vamos a pasar la palabra al concejal delegado de deporte, Francisco Corbeto Carrasco. Muchas gracias, Jeff, alcaldesa, compañero de corporación, señores, señores, buenos días. Para mí ha sido una satisfacción para este equipo de gobierno en el 60 aniversario organizar estos eventos deportivos. Como sabéis, ayer se celebró un campeonato de fútbol sala, de voleibol playa y de baloncesto. Darle las gracias a la Marina Americana, a la Marina Española por la participación, así como a los clubes de baloncesto de Rota, al club de veteranos de la Unión Deportiva Roteña y al club voleibol roteño por la participación y la organización en la ayuda de este evento. Aquí en esta carrera darle las gracias a los tres clubes de Rota, que sin ellos esto no podría ser. Rábita Ruta, Dosa y Villaverde por la participación y comprometer a la gente en esta carrera. A los chiquillos felicitarlos, ha sido maravilloso ver la cantidad de niños que tenemos participando en atletismo. Como dice Jeff, vamos a trabajar en que esto sea anualmente, que las actividades entre la Marina Española, la Marina Americana y Rota sea anual y que compartamos estos eventos con ellos. Muchas gracias a todos. Bien, y ahora para cerrar el turno de palabra, nos va a hacer unos comentarios la señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Felicidades a todos los participantes en esta carrera y felicidades a todas las personas que participaron en todos los eventos deportivos que se celebraron ayer en nuestra localidad. Quiero agradecerle a Jeff Sis, en representación del NWA, aquí en Rota, que está, bueno, participando y hoy ha participado corriendo, y es verdad que la ha terminado porque lo hemos podido comprobar. Darle las gracias por estar con nosotros, por haber traído muchísima gente norteamericana a participar en todos los eventos. Y también muchísimas gracias a la Armada Española por, bueno, colaborar con el Ayuntamiento, las dos Armadas, con el Ayuntamiento para la celebración del 60 aniversario de la instalación de la base naval. Yo quiero felicitar a todos los clubes, sin saltarme ninguno, por ayudarnos a la preparación de todas las actividades deportivas. Pero también quiero que sepáis que dentro de un rato, a las 12:30, también tendremos actividades culturales, que será un concierto que vamos a disfrutar de él a las 12:30 de la mañana en el auditorio, donde tendremos la presencia de la banda del Tercio, de la Armada Española, la banda municipal de música y también el coro del Colegio Americano, donde podremos disfrutar, bueno, pues de la cultura conjuntamente. Quiero decir que Rota es un modelo de integración. Llevamos 60 años conviviendo entre españoles, norteamericanos, gente militares, civiles, y hemos sido verdaderamente un ejemplo para toda la provincia de Cádiz y para toda España de integración. Yo creo que estas actividades refuerzan aún más los lazos de convivencia, y el Ayuntamiento está pensando
no solamente en los civiles y militares, sino especialmente en las personas que están dentro de la base. Queremos miraros a la cara y ver que sois personas que están durante una temporada conviviendo con los roteños y que los roteños se vuelcan porque las personas que vengan a nuestro municipio, sean de fuera o de la localidad, estén como si fuera en su propia casa. Muchas gracias a todos por la colaboración. Felicidades a todos los participantes, como bien ha dicho Paco, especialmente a los niños que nos habéis hecho disfrutar enormemente, pero también a todos los adultos que una vez más volvemos a dar un ejemplo de deportividad en nuestra localidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los padres, a las madres por levantar tan temprano un domingo. Muchas gracias. Muy bien, y tras la palabra de la señora alcaldesa, vamos a proceder ya a la entrega de premios. Vamos a empezar con un premio especial que queremos dar a la organización para un niño que ha corrido, que tiene una discapacidad, y entonces le vamos a dar un premio especial a la superación, a José Enrique López Cotán. Fuerte aplauso para él. Muy bien, al podio. Muy bien, fuerte aplauso para José Enrique López Cotán. Muy bien, José Enrique, campeón. Bueno, y vamos ahora entonces con la siguiente categoría. Muy bien, José Enrique, vamos. Estupendo. Vamos ahora con la siguiente categoría. Ya como sabéis, hemos entregado a Pañal y Pitufo. Todos han llevado su medallita. Venga, un fuerte aplauso para los Pañales y los Pitufos, que han corrido todos muy bien, salvo alguna caidilla que ha habido por ahí, pero bueno, se ha solucionado bien. Muy bien por ello. Y ahora vamos entonces con la categoría Benjamín, que llevaban premios a los tres primeros, ¿vale? Empezamos por la categoría Benjamín femenino. Segunda clasificada, Ana Isabel López Díaz, del Club Atletismo Chipiona. Y primera clasificada, Marina Delgado González, de Azorín, derrota. Venga, fuerte aplauso a estas dos guapas corredoras. Ana Isabel, allí. Ana Isabel. Tercera no hay porque no se ha presentado la tercera. Vamos ahora con la categoría Benjamín masculino. Tercer clasificado, Eduardo Díez Martín Bejarano. Segundo clasificado, Nacho Martín Niño. Y primer clasificado, Manuel María Soto Medina, de Azorín, los dos últimos. Muy bien, vamos ahora con la categoría Alevín femenino. Tercera clasificada, Lucía Armario Pérez, del Club Atletismo Chipiona. Segunda, Águeda Toraño Puyana, de la Peña Dosa. Y primera, Katia Silva Peña, de la Peña Dosa. Ahí la foto de rigor, muy bien. Fuerte aplauso. Vamos ahora con la categoría Alevín masculino.
Tercer clasificado, Iván Izquierdo Toraño, de Azorín. Segundo, Tomás Díaz Benítez, Independiente. Y primero, Marlon Hernández Arias, de Azorín. Fuerte aplauso para ellos tres. Pasamos ahora a la categoría infantil. Vamos con la infantil femenino. Tercera clasificada, Marina Garzón Benítez, del Club Maratón Jerez. Segunda, Mariola Domínguez Barba, Club Maratón Jerez. Y primera, Sonia Bernal Gasca, de La Peña Dosa. Pasamos ahora a la categoría infantil masculino. Tercer clasificado, Miguel Pollato Hernández, Independiente. Segundo, Azael Sánchez Ramos, del Club El Canatí. Y primero, José Antonio Cordero Cruces, del Club Atletismo Chipiona. Pasamos ahora a la categoría cadete. Cadete femenino. Segunda clasificada, Sandra González Gasca, de La Peña Dosa, y Noelia Elices Luque, primera clasificada, de La Peña Dosa también. Fuerte aplauso para La Peña Dosa, que tiene aquí dos corredoras, que son dos promesas. Vamos ahora con la categoría cadete masculino. Tercer clasificado, Miguel Ángel Sánchez Rendón, de La Peña Dosa. Segundo clasificado, Manuel Garzón Benítez, del Maratón Jerez. Y primer clasificado, Francisco Martínez Caballero, de La Peña Dosa. Pasamos ahora a la categoría junior. Ya gente que ha corrido en la prueba reina, que ha hecho 5.000 metros. Ahora tenemos primero para cada categoría. Lleva trofeo el primero de cada categoría, tanto femenina como masculina. Empezamos por la categoría junior femenina. Primera clasificada, Shaina Templin. Lo recoge en su nombre, es su compañera, lo recoge él en su nombre, ¿vale? El nombre de Shaina. Vale, vale, va a subir. No es Shaina, es un amigo que la va a recoger por ella, ¿vale? Shaina se ha tenido que ir. Vale, vamos ahora sí con el masculino, ¿vale? Categoría junior masculino, primer clasificado, Sergio González Gasca, de La Peña Dosa. Fuerte aplauso. Otro joven atleta roteño.
Pasamos ahora a la categoría Senior A masculino. Primer clasificado, Juan Manuel Pérez Cerpa. Senior A masculino, primer clasificado, Juan Manuel Pérez Cerpa. Lo va a recoger su elice en su nombre. Tampoco es... Jesús Elice se lo va a hacer llegar porque también es de la Peñadosa. Venga, suba al podio en representación de Juan Manuel Pérez Cerpa. Vamos ahora con la categoría Senior B masculino. Primer clasificado, José Manuel Morales Montero. Fuerte aplauso ahí para José Manuel Morales Montero. Vamos ahora con la categoría absoluta femenina. Primera clasificada, Clarisa María García Caraballo. Recordamos a todos los que están obteniendo premios que al final haremos una foto con todos los que han obtenido premios, con todo el cuadro de honor, ¿vale? Por favor, con todos los pequeñitos y todo. Vamos a hacer una foto de familia ahora cuando terminemos la entrega. Que los que vayan cogiendo, que no se vayan, que vamos a hacer una foto completa, ¿vale? Pasamos ahora a la categoría veterana femenina. Primera clasificada, María de las Nieves Macías Corchero. Pasamos ahora a la categoría veteranas masculino, ¿vale? Empezamos con la A, categoría veterano A masculino. Primer clasificado, Eduardo Laínez Mora, derrota. Fuerte aplauso. Categoría A, masculino. Vamos ahora con la categoría B, veterano B masculino. Primer clasificado, Germán Carretier Guarleta. Pasamos ahora a la categoría veterano C masculino. Primer clasificado, Juan Luis Andrade Ruiz. Recordamos a todos los que están obteniendo premios que no se vayan, que ahora al final les vamos a hacer una foto todos, ¿vale? Vamos con la categoría D masculino, veterano D masculino. Primer clasificado, Juan Carlos Jiménez Sena. Fuerte aplauso para Juan Carlos, un asiduo de las carreras de aquí de Rota. Os recordamos de nuevo que para la semana que viene tenemos aquí también el Cross Urbano Dosa, organizado por Peñadosa y Ayuntamiento. Que es el domingo 6 de octubre. Vamos ya con las categorías generales, ¿vale? Los tres primeros clasificados en las categorías generales de la prueba. Categoría general femenino. Tercera clasificada, Mari Carmen Torres Guiñón. Segunda, María Belén Grimaldi Sánchez. Y primera, Epifania Carrero Palomo. Fuerte aplauso.
Seguimos, vamos ahora con la categoría general masculino. Tercer clasificado, Simeón García Siles. Segundo clasificado, Israel García Carrasco. Y primer clasificado, Juan de Dios Jurado Zafra. Y campeón de la prueba. Venga, fuerte aplauso. Thank you.